¿Cómo se preparan para este nuevo ciclo lectivo? ¿Cómo se preparan para este año escolar? Bien. ¿Se tienen fe? ¿Estudiaron mucho el año pasado y este año? El año pasado no tanto. Este año esperamos estudiar bastante para no llevarme en diciembre las materias. Ahora en febrero me quedé con 3 y ya pasé. Todavía tengo que rendir 2. Ahora me acabo de dar una materia, me quedo una sola, que la dio también, a ver cómo va mañana. Y el año que viene espero estudiar un poquito más y no hacer lo que hice este año, para así no vengo ahora en diciembre y en febrero y poder disfrutar. Enseña bien, pero yo soy muy vago y bueno, a veces no se me da. Me fue bastante bien, justo después en diciembre me tuve que ir a Buenos Aires, entonces no pude rendir las dos materias que me quedaban, pero ahora en el año las rindo y ya está, pero después bastante bien en el año. Bueno, ¿la escuela donde van ustedes es muy exigente con las materias, con el estudio? No, es normal, el estudio que te dan y eso es estudiar y después aprobar, pero no, bastante bien, como casi toda la escuela. ¿Qué esperás? ¿Cómo esperás que sea este ciclo escolar? Digo, ¿mejor que el año pasado? ¿Cómo fue para la nena? Para la nena bastante difícil, mira, en particular, porque ella está en segundo grado y, bueno, repitió, está con un montón de estudios y con todo esto que viene desde una pandemia, así que fue bastante difícil. Esperemos que mejor. Justamente esa empezó primer grado con la pandemia. Sí, y con el tema de que iban en burbujas y... un poco complicado viene el asunto para ella, en particular hablo, ¿no? De las hermanas, no, muy bien. Bueno, las maestras, digo, ¿tuvieron en consideración esto de la pandemia? Digo, ¿trataron de reforzar el año pasado un poco más? Sí, igual como mamá soy consciente que tampoco va en las maestras tampoco, o sea, es un poco de los dos lados, puede que a ella también le cueste. Entonces soy consciente como mamá. ¿Se te hizo difícil acompañar a tus hijos durante la pandemia? Se hace difícil cuando uno trabaja y nada, y, o sea, tenés que trabajar, pero también a veces es la situación de cada uno. El internet, el tema virtual fue muy... un despelote. Es acomodarse a algo nuevo también en tiempo muy rápido. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, a algunos nos costó, es más fácil esto, lo que se vive ahora. Bueno... Hablando de otro tema que tiene que ver con los útiles escolares y los libros, ¿pudiste salir de compras ya? Sí, pero todavía estamos, o sea, estamos a 2 días de arrancar las clases y todavía estamos con ese, o sea, que faltan cosas o que son por ahí demasiado lo que piden, está bien, es lo que van a usar, pero cuando tenés más de una criatura es imposible a veces. ¿Cómo se preparan para comenzar con sus hijos este nuevo ciclo lectivo? Y preparando todo, como que nosotros, quilombizados también a la vez, y bueno, esperando que aprendan un poco más. ¿Tiene muchos chicos? 3 niños. ¿Y se hace difícil con los 3 en la escuela? No, digamos, bien. Sinceramente sí, hoy en día está complicado, y con 3, mucho más. Economía, qué sé yo. Como le pasa a toda la gente. Así que vamos viendo, esforzándonos para que ellos salgan adelante, así que... Acompañándolos y ayudándolos también en las tareas. La más grande tiene 12, que va a secundaria, y bueno, los otros están en la primaria, los otros 2 más chicos, así que... ¿Se dificulta más ayudar a la niña del secundario o a los chicos de primaria? Y a veces por tema movilidad, ahí es más complicado porque ella tiene que ir a la mañana por el tema de que yo trabajo 12 horas generalmente. Yo no la puedo acompañar a ella en el tema ese. Y bueno, ella lo que hace es se divide en varias partes para tratar de manejar ese tema. Bueno, me contaban que fuera de cámara que no son de aquí de Olavarría, son de Tucumán. Digo, ¿pudieron ver el tema de los útiles escolares, comparar los precios de aquí de Olavarría con Tucumán? Exactamente. Ahora, por ejemplo, en tema, generalmente todo. En todo, es más barato acá. Es más que barato. En Tucumán. Mucho más barato, mucho, mucho, mucho. El delantal que le compramos acá nos sale a la mitad. Claro, que sale en Tucumán. Sí. Y nosotros sí somos de recorrer, así que. Así que aprovecharon a comprar todo acá. Ah, sí. Así ha pasado.
Igual llegan un poquito tarde los chicos a la escuela, pero... Claro, porque empiezan el miércoles. Y nosotros el miércoles llegamos la tarde allá. Pero con todo comprado. Obvio. Sí, 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 así que bueno. Bueno, ¿cómo se están preparando para este nuevo ciclo lectivo? Bueno, buenos días. Acá estamos haciendo las últimas compras. Y bueno, entusiasmada. ¡Primer grado! ¡Uy, cuánta emoción tiene! Sí, ¿no? Súper contenta. Y bueno, ya hace una semana que estamos haciendo compras, no terminamos, pero contentos. Compramos las zapatillas. ¡Qué bien! ¿Ya compraron los útiles también para primer grado? Sí, compramos útiles. Bueno, mochila, todas esas cosas. Un poco compramos acá y otro poco estábamos de viaje y lo trajimos mejor precio de afuera. ¿Con qué panorama te encontraste de precios? No, bien. Tuve que comprar mucho para la de primero, viste que los de secundario por ahí reciclan las cosas que les queda nuevas y bueno, gasté en ella más que nada. Pero bueno, no nos quejamos porque gracias a Dios lo podemos comprar, pero bueno, por ahí los precios para gente que por ahí no puede era muchas quejas de muy caro. Por ejemplo, los cuadernos, el A4 de 2.000 pesos. Bueno, nada, eso. Bastante importante los aumentos. Sí, mucho, a raíz de otros años, sí. ¿Y en otros lugares qué precios fuiste viendo? No, y nosotros estábamos de viaje y bueno, nada, pasamos, por ejemplo, la mochila la trajimos de Esquel, la pagué algo de 27 y acá estaban 35-40. Ah, la vi en vidriera, bueno, listo, aprovechamos. ¿Y el tema de los textos escolares, sobre todo para ella que empieza el primer año? Ajá, bueno, todavía no nos pidieron eso, así que vamos a ver qué libros usan, pero bueno. Gracias a Dios podemos comprarlos. Bueno, ¿cómo te preparás para el primer grado? Bien, y muy emocionada. Y como estoy emocionada por primer grado, estoy usando las cositas. ¿Ya empezaste a estudiar en vacaciones entonces? No. ¿Aprendiste un poquito de los números, a leer algo? ¿O vacacionaste solamente? Yo sé escribir mi nombre, mamá y papá nomás. Bueno, ¿a qué escuela vas a ir? Santa Teresa. De Colonia Hinojo somos. Muy bien, de Colonia Hinojo. Entonces, ¿y vos cómo te preparas para este año? Bien, no sé. Primer año de secundario. Vos también empezás el secundario, ¿eh? ¿Cómo, qué expectativas tenés? Digo, es una etapa nueva. Me quiero quedar solo en la casa y nada, quiero ni entrar a la escuela. Bueno, está bien. Ella que tiene toda la emoción para empezar y vos querés seguir de vacación. Y sí.